Buenos días, mis chicas, ¿qué tal? Hoy es martes 21 de noviembre, son ya las 10 porque llevo un rato levantada, que he estado mirando los resultados que me hice ayer de la curva del azúcar, señoras. Me hicieron ayer la prueba del azúcar, ya sabéis, pinchacito. Liquidito hiper dulce, que fue un vasito así, y señoras, me sentó fatal, fatal. Yo me lo bebí así como muy rápido. Y yo dije, buah, es que, bueno, de todos modos, es que hay que beberse rápido ese líquido. Pero, pues eso yo me lo tomé así muy rápido. Es verdad, es como un líquido, como si te tomaras el almíbar de los melocotones, en almíbar ahí, pues una cosa así. Pero un poco más dulce. Pero bueno, no estaba malo del todo, así que me lo tomé. Muy dulce, muy dulce, muy dulce para mi gusto. Pero me lo tomé bien, o sea, no me resultaba malísimo ni nada de eso. Como sabéis, esa prueba tienes que ir en ayuna. Pues yo me tomé eso y a los 10 minutos, señoras, empiezo a sentir unas calores de muerte. Dejo de ver, dejo de oír. Porque me estaba mareando. Cuando te mareas para desmayarte, pues dejas de ver y dejas de oír y te desmayas. Yo no llegué a desmayarme, pero el hecho de no ver y oír me pasó. Unos sudores y yo, ay, Cari, que voy a vomitar. Porque yo creo que no iba a vomitar, es que me estaba desmayando. Y es que, claro, vas con el estómago vacío, ese chutazo de azúcar que son 50 gramos ahí en el estómago vacío, tan. Yo que no estoy acostumbrada a ir a tantísimo dulce, porque yo de hecho al café o a la leche, de hecho, ya no le echo azúcar. Con Colacao yo no le echo azúcar. Y si tomo alguna infusión o algo, le echo stevia, una pastillita de stevia. O sea, yo no soy de tomar ahí azúcar a cantidades industriales. Y eso me siento, señora, fatal, fatal. Además, llevaba un jersey en el sitio que estábamos, hacía calor. Bueno, me siento horriblemente mal. Pero gracias a Dios no lo vomité, me recuperé bastante rápido. Y hay que dejar actuar el azúcar en tu cuerpo una hora y luego te vuelven a sacar sangre otra vez. En la primera extracción de sangre, muy bien, fue muy rápido, pim, pam, fuera. Pero en la segunda tuve el error, señoras, de decirle que a la chica que me lo sacara en el mismo brazo. Yo pensé, como en el otro todavía no me han sacado, ya sabéis que yo tengo pánico a sacarme sangre. Digo, bueno, pues el otro que está ya ahí mutilado, pues que lo saque. No encontraba la vena ahí, pim, pam, yo ya mareándome otra vez. Total, que dice, bueno, pues vamos a probar en el otro brazo porque es que este está la vena ahí que perdida. Pues en esto que para la chica y digo, ay, creo que me estoy empezando a marear otra vez. Así que, nada, un momentito que me están llamando. Pues eso, que me han llamado para confirmarme una cita que tengo hoy también de limpieza de dientecitos. Bueno, lo que os decía, que me empecé a marear otra vez antes de que probaran con el otro brazo, me pusieron las piernas para arriba, vino una chica a tomarme el pulso, dijo que el pulso que había tomado era maravilloso, que tenía un pulso fuerte ahí y de hecho he hecho una tora. Así que nada, ya en el otro brazo fue súper rápido, la chica me sacó rapidísimo sangre, la verdad es que yo ya tengo, creo, mi... O sea, y me porté súper bien, ¿vale? Eso sí, cuando salí me pegué una picha de llorar de toda la tensión que había acumulado todo ese tiempo de... No sabéis, o sea, no sabéis. Pero bueno, hoy he mirado, he consultado los resultados y tengo el azúcar. Como perfecta. Soy una tora, chicas. Una tora. Así que estoy. El tema del azúcar bien. Estoy contenta. Y nada, ya he estado consultando unas citas que el jueves íbamos a ver al bebé, pero me la han cambiado a mañana. Así que todavía mejor, porque mañana a las 9:30 vamos a ver al bebelito. ¡Ay, qué ganas tengo! Y nada, y ahora me acaban de llamar para recordarme que tenía una cita a las 1 para hacerme una limpieza dental. Así que, madre mía, como tengo la agenda de citas médicas, señoras. Así que, pero bueno, hasta el momento todo va bien, así que genialoso.
Y nada, me voy a poner a desayunar porque estoy ya un poquito hambrientecita, de hambrecita. Bueno, chicas, he desayunado y me voy a subir arriba para poner el vídeo de hoy público. Y nada, a la una tengo que estar en el médico que hoy toca limpieza. Así que nada, os voy a enseñar a Tyrion que lleva desde ayer con un chalequito porque él tiene frío, ¿vale? Mirad, aquí están los dos. Hola, mi niño. Tire, está muy guapo con esta cabecetita. Está muy guapesino, está muy guapesino. Un calentino, ¿verdad? Y el Romedo, es que el Romedo no tiene frío, ¿verdad? Con esta rúa tan maravillosa. Ay, 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 ay. Uy, qué maravilla, perruna. Bueno, chicas, pues me he arreglado un poquito, un bichito guapesita. Me he puesto una camiseta blanca. Aquí tenéis la panza, que hace ya unos días que no la enseño. Mirad qué gorda está ya. Esta Rebequita, que es así como anchita. Pantalonitos negros de pancita. Y zapatillas, que es con lo que más cómoda voy. Y me voy al dentista, que son las 12:30 y tengo cita a la 1. Chao. Señoras, tengo sonrisa impecable. Ha sido súper rápido la limpieza. Muy contenta, la chica estaba ahí como súper preocupada por mí, ¿no? Como, ay, Dios mío, porque la gente es como que tiene mucho miedo al dentista. Yo al dentista no tengo miedo en absoluto. Nunca he tenido miedo. Hombre, puedo ponerme más o menos nerviosa según lo que me vayan a hacer, pero yo nunca he tenido miedo de ir al dentista. Y me han hecho una limpieza, me han dicho que lo... Dice, lo que te has hecho hoy es de manual. Dice embarazada, limpieza y fluoración. Maravilloso. Así que nada, me han puesto así como un aparato después de la limpieza con una especie de mermelada de frambuesa, que era la fluoración, y me lo han puesto así. He estado 4 minutos y luego lo he escupido y me ha dicho que no me podían jugar y que no bebiera ni comiera nada durante media hora y que hoy evitara los lácteos. Así que nada, evitaré los lácteos hoy y yo creo que ya ha pasado, bueno, no, todavía no ha pasado la media hora, pero vaya, en breve habrá pasado la media hora y bueno, pues mientras me voy a poner a hacer el almuerzo que hoy no tengo ni idea de lo que me voy a poner a hacer. Porque anoche le dije a FM Cantero que eligiera una receta del libro nuevo, pero no me acuerdo cuál era, ¿sabes? Así que vamos a posponer esa receta para mañana. Y hoy no sé lo que voy a hacer. Bueno, chicas, pues nada, ya he mirado en el congelador y creo que voy a hacer una ensalada de lechugas variadas con tomatitos cherries y demás. Y unos filetitos de ternera que me vienen súper bien para el tema del hierro y demás en el embarazo. Y bueno, se están descongelando y así voy a aprovechar y os voy a enseñar la Panfi, que hace un montón que no la veis así bien. Bueno, un montón. Es que he estado unos días sin grabar y es como si llevara meses sin hablar con vosotras, chicas. Ustedes no lo vais a notar, pero yo como que echo de menos enseñaros mi Panfi. Además ya han pasado unos días y esto ha crecido considerablemente. Así que vamos a ver. Bueno, estoy ahora mismo de 17 semanas y 5 días. Y mirad, esta es la pancita que tengo ahora. Se nota un montón aquí, ¿eh? Ay, qué ilusión me hace enseñaros mi panty cada vez más gordi. ¡Qué ilusión! Mira, de frente, es que de frente se ve mejor cuando me bajo y se empieza a notar. Bueno, ya es que ni círculo este, el círculo este que normalmente me salía, pues yo ya creo que ni sale. O sea, está demasiado para afuera. Mirad cómo va eso, señoras. Ahí hay un bebé, ahí hay un bebé. ¿Qué os parece mi bollo? Hola, chicas, ¿qué tal? Bueno, chicas, pues como siempre estoy en la sobremesa y cuando no tengo uno encima, tengo otro. Mírate. Tirio. De la niña. Hola, chicas.
Hoy me ha tocado a mí. Estoy en la panza de mamá. Ella venía era aquí a echar la siestita calentino con su madre, ¿verdad? Mira, mira qué tierno. Mira qué tierno con su pechito calentito. Con su mamá. Valentino, ¿verdad? Pues así, todos los días. Cuando no es uno es otro. Mira, mira qué cara, por favor, mira qué cara. Hola, bebé. Hola, bebé. Pero me voy a levantar ya porque son las 3:30 y quiero subirme a hacer unos fotitos de swatches. A que no adivináis de qué. Seguro que sí. Las cositas nuevas de Nabla, señoras. No puedo evitarlo porque estas posturas de amor, ¿qué hago yo con ellas? Con su gorro puesto y todo, mi amor. Uy, mi principino. Es que es muy chico, es demasiado chico. Mira. Ese suspirito. Ese suspirito tan bonito, mi príncipe. Venga. No quiere. Mira, niñas, mirad qué cuerpino peludo. Bebido para estar a la moda perruna. Bueno, chicas, acabamos de grabar FM Cantero y yo un vídeo de probando productos healthy, ¿vale? Así que lo hemos pasado genial. No os lo perdáis porque pero pronto, seguro que antes que este vlog, estará ya en el canal. Así que si os apetece, id a echarle un vistacillo. Y comentaros que esta tarde, como os comenté al mediodía, he estado haciendo una fotito de swatches. Y mirad, mirad, mirad. Mirad, estos son los swatches. De los Dafle Liner, que son estos de aquí, de la nueva colección de Nabla, y son chulísimos. Mirad qué bonitos y cómo brillan, por favor. Y de hecho, he grabado el vídeo con ellos porque no me he acordado de quitármelo. Mirad qué pasada. Mirad cómo brillan, por favor. Este rojo es amor del bueno para Navidad. Mirad, mirad, mirad cómo brillan. Por cierto, Romeo ha salido en el vídeo y ha probado cosas también. Eso no os lo podéis ni perder, ¿eh? Por favor. Bueno, chicas, me voy a desmaquillar y me voy a poner una mascarilla que tengo muchas ganas de probar, que nos dieron en el evento de mi Team Blogger, que es de la marca Ana Mandara y es una mascarilla de carbón activo. Así que, no sé, me apetece mucho probarla y pues eso, me voy a desmaquillar y ya de camino pues os enseño cómo yo me desmaquillo, ¿vale? Mira. Yo para quitarme todo el grueso, ¿no?, del maquillaje utilizo este tipo de desmaquillantes que son tipo así manteca. Este en concreto es de Emma Hardy y es bastante carillo. Así que cuando lo termine me voy a ir al de Camomila de The Body Shop, que tiene muy buenas reseñas por internet. Y es la versión más económica de este tipo de desmaquillantes. Entonces, lo que yo hago, os explico. Me pongo la mascarilla, o sea, el desmaquillante, que ahora mismo tiene este aspecto, ¿veis? Me queda súper poquito. Tiene este aspecto, pero en verano es puro aceite. Entonces, lo froto un poco con los dedos y me lo pongo por toda la cara. Y ahora, mirad qué guapa. La verdad es que, hombre, guapa, guapa, no me quiero. Pero ahora cuando me pase la toallita, casi que lo retira todo, por no decir todo. Y ahora que llega la época de frío, pues a mí este tipo de productos me hidrata bastante la piel. Bueno, ¿qué os parece? Estoy guapa, ¿verdad? Claro que sí. Claro, claro que sí.
Me doy bien por las pestañas, porque aparte de tratarlas, me las desmaquilla bastante bien. Y una vez que considero que ya he retirado, o sea, ya ha removido todo el maquillaje, cojo una toallita y me retiro el producto. Mirad. Y mirad mi cara. Bueno, chicas, que me han llamado y tal cual estaba, así me he cogido la llamada. Que mirad, por aquí tengo restitos de eso. Pero me ha quitado la mayor parte del maquillaje, lo que es la toallita con el resto de desmaquillante. Y ahora lo que hago es que me lavo la cara con agua y jabón, normal, tal cual. Y bueno, ya me he lavado la cara, normal. Y lo hago porque no me gusta que queden restos de maquillaje con el desmaquillante ahí por todo el rostro. Una toallita no lo retira bien como el agua del maquillaje. O sea, como el agua del jabón. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner la mascarilla con vosotras. ¡Qué negro, señoras! ¡Qué negro! Vamos a ver. Mirad. Huele un poquito a alcohol, la verdad, dicho. Menos mal que ahora me voy a meter en la ducha después de la mascarilla, porque se me están poniendo los pelos. ¿Os imagináis que ahora viene, pues no sé, mi vecina a pedirme azúcar? Y yo, la vecina, ¿qué tal? Pues nada, aquí. Pues seguro que lo comentaría con todas las vecinas. Mira, fui a pedirle azúcar a la vecina y llevaba una mascarilla de estas de que se llaman famosa. Pues sí, amiga, pues sí. Un poquito más, ¿no? Es como que cuando se asienta ya no puedes tocarla más porque es como que se levanta o algo así. Echa un poco más. Claro que sí, guapi. A tope con la cope. Yo me iba a poner a coser ahora, pero no sé yo con esta cara. Bueno, pues nada. Listo, calisto. Listo, calisto. Oh, yeah. Sí. Voy a lavar estas manos, señoras. A ver si puedo apagar la cámara. Chicas, soy una pardilla, ¿vale? Pero auténtica, o sea, de las de verdad. Porque ¿sabéis qué pasa? Que me pongo a leerlo justo después de ponérmela. Y resulta que pone aquí, señoras. Desmaquillar con agua micelar de rosas y yo, vale, bien. Aplicar con los dedos una capa uniforme sobre los puntos negros y esperar de 20 a 25 minutos antes de retirar. O sea, que esto es solo para la nariz, barbilla, no para toda la cara. A ver cómo me voy a quitar esto, señoras de mi vida. Precauciones, por si no lo había captado antes. Evitar zonas sensibles como las cejas, vello facial y contorno de los ojos. Soy una...
una pardilla, pardilla. Mirad cómo se me está viendo. Ah, está viendo como una capa extraña. Creo que me la voy a quitar y me la voy a volver a poner porque soy un poco pardillita. Chicas, lección aprendida de hoy, ¿verdad? Hay que leerlo todo aunque parezca muy evidente, ¿vale? Bueno, como eso es ma la mascarilla esta que luego se retira así como ¡ting! Para quitar los puntos negros. Así que yo me la he puesto en la barbilla y en la nariz, que es donde puedo tener puntos negros. En la frente no tengo y aquí tampoco. Tengo que deciros que lo poco que efecto que me haya hecho se me ha quedado la piel hiper suave. Así que oye, algún beneficio habrá tenido mi error. Y nada, en principio sí que me gusta mucho el formato porque no sé, no había visto mascarillas de este tipo en este formato así como tan grandecito, tan molongui. Así que me ha gustado. Es muy fácil de poner porque es bastante liquidita. Mira, yo me estoy como cayendo un poco. Y no sé, voy a esperar a ver unos 15-20 minutillos, que va a ser el tiempo que va a estar FMK entero corriendo. Y mientras, pues oye, llamo un poco a mi mamá. Bueno, chicas, esto ya casi ha secado. Bueno, la nariz me la noto todavía un poco húmedo. Aunque creo que ya no mancha. Mirad, ya no mancha. Y aquí tampoco. Bueno, un poco aquí abajo sí. Os puedo decir un... Bueno, mientras subo y demás, me lo quito y os enseño. A ver si es efectivo o no. Chicas, esta es un poco doloroso. Duele. Duele y arranca, señoras. Porque aquí hay cositas. Pero es como que tienes que echar una capa súper, súper gorda. Arranca esto poco, ¿eh? Bueno, hay cositas, pero yo creo que... ¡Oh, Dios mío! Le he dicho a FM Cantero que le iba a poner esto y me ha dicho que si es dolor, que ya se la ha puesto. Yo creo que me ha hecho más la cera que sacarme puntos negros. Esta es que no se ha terminado de secar y aquí tampoco. Conclusión, me la tengo que poner otra vez y poner más cantidad. Bueno, chicas, pues ya estamos en la cocina preparando la cena. Bueno, más bien terminándola. Porque hoy vamos a tomar un poco de crema de calabaza calentita, que hace fresqui, estamos ya a 11 grados. Y bueno, creo que ya os he dejado la receta, pero no obstante os la voy a enseñar por si no la habíais visto antes. Y también os voy a decir que a modo de picatostes, pero sin echarle picatostes, he puesto en una sartén unos champis que tenía y los he dejado un poquito más de la cuenta para que se pusieran como crujientitos. Y así que tengan como consistencia, como si fueran picatostes para acompañar la crema de calabaza. Y nada, os dejo por aquí la recetita. Bueno, primero la foto, ¿veis? Que es esta naranja que sale súper buena de hecho. Y esta de aquí es la receta, ya sabéis, unos minutitos para darle al stop y hacer captura. Y os recomiendo que leáis esto porque es una maravilla de receta llena de beneficios. Y nada, ya le voy a agregar el último paso, que es el que me queda. Recomendación para esta receta,
que yo en vez de, en el último paso, en vez de echarle el jengibre, en el primer paso le pongo curry y no sabéis la combinación de la calabaza con el curry, lo buenísima, buenísima, buenísima que está. Le da un gusto súper especial y hace esta crema que sea una crema, no sé, súper, súper especial. A mí me encanta. Así que ya sabéis, si tenéis invitados un día y le ponéis una cremita de calabaza con el primer paso este, un poco de como media cucharadita pequeña de curry, una cosa así, ya también un poco variando por, según los gustos, vais a triunfar porque está buenísima. Bueno, chicas, pues ya es tarde, son las 11:30 y nos vamos a dormir, que mañana tenemos cita con el médico para ver al bebé a las 9:20 de la mañana. Así que toca madrugar un poquito y nada, que os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y espero que un poquito mejor.